Draven Talon, Senna, Johnny. Dice máximo daño. Solo es minitas, no, solo que solo pones pendejadas tú. Literalmente tu último mensaje es: la idea de LOL es hacer daño de nada y soy el máximo daño. ¿Qué quieres que te lea, mamá huevo? ¿Qué leo? ¿Para cuándo cosplay de Vimo? Man, yo tengo un cosplay aquí que nunca abrí, weón. Estoy para hacerlo, la verdad, este mes. Ah, mierda. ¿Cuántas etiquetas de aduana, weón? No reconoce los baits. No, no es que no reconozca los baits, es que tus baits son una mierda. Es distinto. A ver, primero, está muy muy clean esto. No, no voy a probar una build trade, chaval, me estoy jugando re. ¿Peluquita? No la voy a sacar porque creo que está peinada. Está en pantalla, a ver, es que no, no se ve mucho, amigo. No se ve mucho. No la quiero sacar. Pero creo que está muy peinada. Peinar, no, no soy bueno para peinar pelucas. Sí, es cosplay de Ari. La vi en video, está muy fuerte. El build lo decide si está fuerte midiendo la fortaleza del build, no viendo un video de YouTube de alguien que está jugando una normal y es challenger y está jugando con platas. Bueno, una custom y la gente se está dejando ganar. Perdón por romperte las ilusiones de que ese build era bueno. Bueno, porque están piqueando otra vez la misma combo, huevón. Estoy firpiqueando Teemo y piquean Talon Draven. Esto debe ser como una manguita. Pues tiene muchos accesorios, la verdad. Debe ser como un cinturón. Se vendieron usados. No, hasta está. Me traste los cositos. No, está al 100, weón. ¡Ey! Otro cosito. Oye, si tiene muchos props este cosplay. Te voy a preguntar a Milky a ver si me quiere maquillar y lo puedo hacer este mes. No hate, pero Love te va a hacer mierda. ¿Quieres apostar, Michael? ¿Quieres apostar o qué? ¿O vas a meter la mano y sacas el codo? ¿Quieres apostar o qué? Habla claro, mamá huevo. Saca los bolívares. Imagino que el cosplay tiene las colas. Ahora me pregunto dónde las meterás para que No. se sostengan. No tiene las colas. Las colas valen lo mismo que el cosplay. O sea, si el cosplay. Este cosplay me valió. No me acuerdo cuánto me costó. Qué huevón, este cosplay tardó 10 años en llegar, weón. Bueno, no me acuerdo cuánto me costó, pero ponte tú que me costó $100. Las colas de Ari me cuestan 80. Cuestan básicamente lo mismo que el cosplay entero. Mira, alguien level 1. En este momento solo me gusta saber. ¿Dónde estás, Michael? ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¿Dónde estás, Michael? ¿Qué pasó, mijín? No me grites. Ok, perdón. ¿Cómo estás, Michael? ¿Todo bien? ¿Cómo es la familia? Ah, ahora sí gankea al hijo de perra. Juego pasado a ese cabo en 20 minutos. Y este juego gankeando. Level 3. Esta es la verga, man. Me iré a morir aquí siempre. Creo, güey. Probablemente esté ghosteando el brother, es pereza. Perdí muchísimo, man, por estar ayudando al Jarvan. Juego pasado, jungla de mierda, estompeado. No tenía nada de farm, no tenía participación en kills, pero sí muerte. Siguiente juego, mi Jarvan es level 5 a minuto 9.
Voy a farmear el canon. A la mierda el flash. Se vio chistoso. Creo que esta vez se pushé, no tengo summoners y realmente sí me puede hacer Olin matarme. ¿Pueden no pisar ningún hongo? Señoritos, vale, vale. Tengo miedo de que no lo están haciendo lo suficientemente rápido. Y ya está llegando el talón, ya va por mí y todo. No, falló el Jarvan. El Chera también falló la mitad de los ultis. ¿Qué está viendo usted? Six Hunter. Todo bien. Ahora es mi mujer caca. De una manera muy brutal. Se muere, ¿no? Por el Serat. Tiene muchas ganas de ganar este juego. Pierdo todo por esa mamada. No, no saqué mucho. Una kill de mierda. Joder, men. Y siempre muero, creo. Salvo. Tengo miedo del... El talón, la verdad. Bueno, el Jarvan ha estado en 4 kills en el juego, weón. En 4, weón. ¿Cómo es posible, weón? O sea, ¿realmente lo están... están ghosteándolo mucho? ¿O simplemente está wintradeando, men? Weón, falló el combo, ¿no? ¿Qué está viendo usted? Quizás ambas. Eres hermoso, al... Si ¿Sí crees que soy hermoso? Es que es porque juego Teemo, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad? Si estuviera jugando Nidalee, sí me iría a Zac, este pendejito de mierda, ¿no? Pero como juego Teemo, eres hermoso. Las ventajas. Las ventajas. Vamos a controlar. Con estos hongos debería ser nuestro el objetivo. Como me lanzan todo a mí y se muere el Jarvan. El Jarvan tiene flash y ulti, no hace nada. Baiteo literalmente para nada, weón. Es un maldito bot del jungla, men. O no flashó, no ultió nada, solo murió ya, weón. No entiendo. No sé, weón, jugar con este tipo es imposible, men. Tiene menos participación. Tiene la mitad de participación que cualquier persona en el equipo. Todos tienen 8 o más, él tiene 4. Y es el champion que en más kills y asistencias debería tener, weón. El que más tiene es el que menos tiene y tiene la mitad, weón, que todo el mundo. Es que, ¿qué es esto, men? Oh, está muerto el talón. Mi equipo está dormidísimo. Yo pensé que ya estaban todos entrando o así. No, weón. Ni verga, están AFK todos, weón. ¡Guau! ¿Nos lo matan? ¿Pero por qué se ha muerto mi Ezreal? ¿Dónde murió el Ezreal? En el pit. What? Whatever. No, no le dio. Mueras.
siento que estoy dando con bots, weón. Nadie avisa a la Riot si puede hacer un ítem más tóxico que el 2 Blitz. Es verdad, cura en Teemo es bueno. Teemo no escala tan bien con AP. Entonces, cosas. Cuando tu champion no escala tan bien con AP, cosas como. Sonias, Void, como Morelos, ganan más valor. Teemo no es un campeón que escale demasiado bien con ítems. Escala bien más que nada con levels. Ahí se vio el talón. Ulti a Draven. Joder, weón. Creo que sí moría. Me lleva a la verga. Coño, su madre, casi me muero. ¿Cómo pica tanto una E de Six, weón? Hijo de perra, weón. Está tan fuerte. Me quitó como 700 mil millones de daño esa E, weón. Una bombita de la E me quitó 3.000 de vida. Que tuve que estar Sonia, weón. Un tick más y me mataba. Creo que fue el último igual. ¿Qué pido con ese daño, weón? Oh, tiene Edge of the Night, qué pereza, weón. Esa mierda cómo jode a Teemo. Pero ¿cómo sabes que estoy aquí si no estás ghosteando, eh? Dime cómo sabes que estoy aquí. Joder, no tengo Sonias. Esta gente, man, o sea. Viejo sabroso. Hazlo menos obvio si quieres. Hazlo más obvio. Saludos, si quieres, Relic. Te pusieron un guarda azul. Los que pongan que pusieron un guarda azul, denle permaban. Me está gosteando, punto. Si Relic habla, ustedes callan y afirman con la cabeza. Escriben sí, sí. Pero pega uno. ¿Qué hace? ¿Y ese flash? Joder. Me franquean mucho. El S lanzó la E en el mismo lugar, weón. Ay, men, este juego. Hay mucha asistencia, man. Todas las hits se las llevó la acción. Bueno, me faltan 2 segundos para mi Sonia. ¿Terminamos? Eso, sweepea un hongo nomás. Huevón, el Jarvan flasheó. Joder, chaval. Tranquilo, Jarvan. Vale, va, me voy a meter por aquí. Dame como un. Huevón, no alcancé a flashear. Tragedia.
Protéjanlo. Dale, Jarvan, que tienes que hacer. No falló la W, Real. Vivió por eso el Draven. Y el Jarvan se mete cuando ya no puede hacer nada. ¡Ah! Ya la verga este Jarvan, weón. Bueno, el Jarvan está roto porque te armas espada del Chojin. El weón no tiene Chojin. O sea, es que, weón, este tipo compró la cuenta o algo, men. Timo Froning. O sea, lo que pasa con Timo, y esto no es broma, es que tú ves un Timo y dices, lo guanchoteo. Entonces siempre caminan todos para adelante, weón. Y la play normalmente es, apretas hongo, Sonia. Y se comen todos el hongo y tu equipo los mata a todos, weón. Mientras estás en Sonia. Por aquí me mamé nomás. Creo que no hayan avanzado tanto. O están ignorando todo y van full mid. Fue otro lío. Me quería matarlo sí o sí. Se termina. Tengo uno de vida y es Six. Si voy mid con esta HP me va a matar simplemente. Bueno, porque se está comiendo daño. O sea, ¿qué ganas estando aquí en lugar de aquí? La wave no está llegando todavía. Bueno, el Jarvan es un plata, literal. Es absurdo las cosas que hace, men. O sea, directamente es absurdo, men. Todas sus acciones son absurdas. Son ridículas. Joder. ¿Cómo ganamos con este Jarvan? No me la creo. Hijo de perra, me dejaron morir. Mira, Alex. No sé cómo ganamos con este Jarvan, men. Se pasó de verga, weón. Ese tipo no estaba jugando en su cuenta. 100%. Ni cagando era su cuenta, men. Máximo daño. OTP ya suba de la nada jungleando. No sé. No lo sé, Ricardo. Pero vamos bien. La verdad, vamos bien con el Timoide. Qué descaro mostrarle si se ve con scores de 3-12 y 6-15. ¿Qué tiene, mamagüevo? Te voy a mostrar un Machistory. ¿Qué te parece este Machistory? ¿Qué les parece? Dígame, ¿qué les parece este Machistory? 2-8, 2-6, 0-8, 0-5, 0-6, 0-7. ¿Quién es este? Rango 1 de Corea. ¿What? ¿Los Rango 1 pierden? ¿Y quedan 0-8 y 0-7? No sabía. Mamagüevos, tú estás en LAN Relic, es más fácil. Tú estás en plata, es más fácil. Y aún así queda 0-20, mamagüevo.